Después de haber terminado con su más reciente éxito llamado La Mexicana y el Güero, el galán de telenovelas Juan Soler reveló a través de una entrevista detalles de su vida personal y profesional que nos dejaron a todos con la boca abierta. Sin pelos en la lengua, a 3 años de su separación con Maki, el actor está comenzando una nueva relación. El argentino no solamente nos platicó de esta, sino que también destapó los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar la muy difícil decisión de separarse de su esposa, a pesar de haber durado 10 años de matrimonio. En este video te platicaremos de toda la información, en serio no te lo puedes perder por nada del mundo. Juan Soler y la también actriz Maki eran uno de los matrimonios espectaculares. Ellos se veían como una de las parejas más estables de todo el medio. Es por esto que su separación nos dejó con el ojo cuadrado. Ahora, a través de medios de comunicación, el actor reveló que está muy enamorado, pleno y feliz con este romance del cual no dio tantos detalles, asegurando que a su pareja pues simplemente no le gusta que la expongan ante los medios de comunicación. Juan Soler contó que él tiene una relación con una mujer que no tiene nada que ver con el medio de la farándula, que a ella no le gusta eso de andar en fotos, portadas, medios de comunicación, que anden hablando de ella. Pero aún así aseguró que esa relación la está forjando con tal seriedad como la que maneja con todos sus proyectos. Pero en definitiva, lo que más nos llamó la atención de esta entrevista fue cuando el actor habló de su romance, matrimonio y separación con Maki, con quien tiene 2 hijas, Mía y Azul. Él platicó que conoce a la actriz desde 1997, pero que al principio no le caía nada bien, debido a que era muy, muy argentina. Pero después, para el año 2002, conoció a una Maki totalmente diferente. Ella acababa de terminar con su novio, por lo que estaba muy frágil. En ese momento, pa' pronto, Juan Soler se enamora. Se enamora tanto de ella que en tan solo un año, en 2003, se casaron. Con sus propias palabras, Juan Soler mencionó: "Fue una gran relación, nos la pasamos muy bien. Vivimos aquí en México muchos años. Luego salió un contrato en Miami y nos fuimos a vivir a Miami. Ahí fue el punto de quiebre. Nos desconcentramos, ella empezó a ver cosas que quería cambiar y eso afectó a la pareja. Ahí vino la separación". En este momento, Juan Soler platica que en cuanto se termina el contrato, él se regresa a México. Para el 2016, las cosas con Maki ya estaban completamente rotas. Y para noviembre del 2018, ellos anuncian la separación definitiva. Aunque esta decisión, sin duda alguna, fue muy difícil para ambas partes, los dos supieron tomarla con gran madurez, pensando principalmente en el bienestar de sus hijas. El actor vaya que nos sorprendió con sus declaraciones, sobre todo al recordar cómo fue él durante su juventud. Él no tuvo reparo en aceptar que fue muy, muy noviero. Con sus propias palabras, él aseguró: "Fui muy, muy noviero. Iba de mujer en mujer a mujer. No, no me enamoro fácilmente. Tuve grandes amores que respeté muchísimo. Pero creo que así, enamorarme hasta los huesos, no". Luego de un muy buen tiempo disfrutando su soltería, Juan Soler reveló hace muy poco que se quiso dar una nueva oportunidad en el amor. Al hablar al respecto, el actor se mostró muy tranquilo y nos explicó perfectamente el por qué ha decidido mantener este noviazgo alejado del ojo público lo más que se pueda. A través de una entrevista con la revista People en español, el galán de telenovelas ya nos había manifestado su intención de mantener privados los pormenores de su relación nueva, asegurando que él quería que se quedara en su círculo muy íntimo, pero que sí tenía una persona a su lado muy especial, la cual lo tiene muy, muy contento. Y es en este momento en el cual a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Qué opinas de las declaraciones de Juan Soler? ¿Crees que haya sido buen tiempo para tener una nueva relación o debió de esperarse un poquito más? ¿Crees que más adelante él nos cuente más detalles acerca de esta nueva relación? ¿O mejor que se las quede bien guardaditas? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.